Hello. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Hello, teacher. Hi, good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you today, Roberto? Very good, teacher. Awesome. That's fine. And the rest of you, how are you doing? I'm fine. Okay, fine. Excellent. Awesome. Well, as you know, teacher? I'm doing fine. Surviving. It's been a heavy day, but it's you can't been hear fun. Very well. Yeah, that's nice because that is a well. If it is a work to do, if we have a job, we have bread on the table, so that's fine. So, well, as you know, today we're going to finish the section number 4, and probably we will start at least introducing the section number 5. And to get ready with that topic, I sent a couple of documents through the WhatsApp. Did you see them? Yes. Yes? Yes, teacher. Okay, and do you know or do you have any idea on the structure or the uses of the present perfect? So-so. Okay. And the rest of you? I can't hear anything, Peter. Can you hear me? I can hear you. Yeah. We can hear you. Is your... Oh, pero no, yo le estoy hablando. Okay. Better keep on the right. Okay, yeah, better we answer in the chat. Okay, so I sent 2 documents. Okay, if you take a look to those documents, it is a list of verbs that's gonna be useful since the present perfect. It is composed by the auxiliary have or has, and then we use the verbs in the participle tense. Okay. I think okay. Sandra is it. Are you ready, Sandra? Can you hear us now? Can you listen now, Sandra? Where is the question? Right here. Okay. Okay. I don't know. She left the meeting. Okay. Well, I continue explaining you and then I'm going to explain again. So as you see, there are 2 verb lists. The first one is not complete. You see the verb in present, and then you have a space. That space is for you to write a verb in the verb in the past participle. For example, you see the first one is the verb be. The participle of be is been. Then we have the verb become. The participle is the same, become. And then, do you remember what is the participle of begin? Begun. 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 Yes, begun. Yes, begin, like with you. Begin. So that is in the first document, but in the second one,
the list is complete. En el segundo documento, ahí tienen la lista completa. Tienen en una columna el verbo en presente y en la siguiente en participio. Right? So, ahí pueden irlas repasando con la lista completa. Este es solo material de apoyo, no es algo que usted esté obligado a imprimir o hacer, ¿verdad? Esto es para que ustedes practiquen. Si tienen la posibilidad de imprimirlo, practicarlo, mejor, ¿verdad? Porque en este tiempo se ocupan los verbos estos en participio. Entonces, primero pueden repasar con la lista donde están completas. Y si tienen la posibilidad de imprimir la otra, la que está incompleta, ahí cuando ustedes ya sientan que ya se los pueden la mayoría, entonces pueden escribirlos, tratar de no ver la lista, ¿ya? Y pues así se los van a ir memorizando. Para eso les mandé esas listas. So, es solo para que tengan un material extra, ¿verdad? Para ir ejercitando los verbos en past participle. ¿Sí? No escucho, escuché que alguien me habló, pero escuché bastante ruido en el fondo. Yo le hablé, Elizabeth. Ok, Elizabeth. La segunda lista que nos mandó dice el encabezado que es presente perfecto. Y la primera lista dice que es participio pasivo. Entonces se va a complementar, digamos, con lo mismo. Sí. Es lo mismo, o sea, es la misma lista. Ok. Son los verbos en pasado participio. Ok. Y la otra dice present perfect, porque el tiempo presente perfecto es en el que vamos a practicar con los verbos en pasado participio. Ok, teacher. Uh-huh. Teacher, pero ¿verdad que todos esos verbos son irregulares? Sí. Ahí ven en el documento que dice que la mayoría de verbos en pasado participio son irregulares. Uh-huh. Entonces, por eso es bueno, sería muy recomendable que los practiquen, porque todos, casi que todos, la gran mayoría son irregulares. Lo que quiere decir que cambian totalmente, ¿verdad? De una forma a otra sin seguir una regla. No es como que, le ponemos ED y ya estuvo, sino que son irregulares, ellos van cambiando. Por eso les mandé esa listita, que como pueden ver son verbos bien comunes, que los podemos utilizar a diario, como ser, comprar, escoger, venir, cortar, hacer, dibujar, beber, manejar. Son verbos que los ocupamos mucho en el día a día. Entonces estos son los verbos más comunes que nos pueden servir para esta práctica. Por eso les mandé esa listita, para que la tengan a la mano. Y pues como pueden ver, son verbos bastante comunes. Hay muchos más, pero estos son los que nos pueden servir como para el día a día, ¿verdad? Los principales. Entonces ahí los van a tener y pueden ir practicando ya para la sección 5. Ok. Okay, so we're going to finish section number 4 today, and probably we will start or we will introduce the section number 5, which is present perfect. Y es curioso porque como dice presente, pero los verbos se ocupan en pasado y no pasado, pasado simple, sino que pasado participio. Pero ya vamos a ver el porqué, la estructura, y por eso les estoy mandando un poquito de material de ayuda al respecto. So, let's begin. Yesterday, we stopped in the conversation, right? I remember that you practiced. Oh, this is slow to say again. Okay, you practiced this conversation in groups, right? As far as I remember, this is the last exercise that we did. Which one is C? And we practice this in groups. I'd like to know if there's some volunteers to role play this conversation. Teacher.
May I, teacher? Yes, teacher. Sandra and? Okay. And the next, and the other person? Oscar. Me. Okay, Oscar. Me. Okay. Raul. Sandra, yes, Sandra. Okay, you are Raul and Sandra is Liz. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay. Excellent job. You did it excellent. Intonation was perfect. Intonation is Daniel. Yes. Y sin calentar, miren, a la primera. Perfect. Nice job. Do we have another two volunteers? Me, teacher. Yes, me, teacher. Paul. Okay, I heard Marjorie. You say yes. Me? And Paul. Yes. You can Me, teacher. Okay. Oh, hi, Raul. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well. Why don't you go and call you to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, very good job. And I'm glad that Paul, your internet was doing great today. internet, Paul. Nice. Thank you so much, Marjorie and Paul. Do we have other two volunteers? Me, teacher. Joaquin. Yes. Okay. Volunteer to practice with Joaquin. Me. Por ahí oí un mí, pero no alcanzo a ver quién fue. Mariela. Okay, Mariela. You can start, Mariela. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over here? No, she's the tall one in jeans. She is standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, very good job, Mariela. Very good job, Joaquin. It's just what it's like over there, I think it's this one. But then, excellent. Very well done. Thank you so much. Excellent. Veo que sí practicaron ayer. Lo están haciendo yes, muy bien. Se portaron bien. Okay, last two. Another two volunteers. Me, teacher. Me, teacher. I heard Adrián and the lady. Yo, me, teacher. Okay, Evelyn Elizabeth. Yes. Ah, y le quedó Liz, Elizabeth. So you're Liz. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and tell to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she is the tall one in jeans. She is standing near the window. Oh, I did like to meet her. Okay, very good, nice.
I remember that this group at the beginning didn't want to participate. It was hard to make you speak, but now you're more confident. Ya están más confiados, ya. It, that is nice, nice. Es un gran paso que estén participando ya frente a todos, ¿verdad? Ya no es igual que un grupo reducido. Ese es un gran avance, el perder el miedo, perder la pena, ¿verdad? Eso les va a ayudar un montón, quitarse esa barrera. Nice. Okay, so we have, I think this is the last video for section number four. It's video modifiers with participles and prepositions. We're going to find out how this works. Let's watch the video. Let me share my screen with you. Okay, it's this window. I'm going to share my share sound. Okay, done. All right, let's listen. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay. Was that clear enough for you? Or do you think it's difficult? no, I believe it's clear, teacher. Sorry? I believe it's clear, teacher. It's not really clear. Okay, I have here, they are calling in like participles, and I understand that calling the grammatical names of the functions here can be confusing, and sometimes it's not like very clear. For example, here, if this is the chart, the one that you saw there. In this case, those they are not functioning as verbs. Aquí no están donde dice participles. Aquí tienen el que nosotros confundiríamos tal vez con un continuo, ¿verdad? Como cuando vemos el ing, inmediatamente nos transportamos al presente continuo, a una acción en progreso. Pero en este caso les dicen participles, pero la función de ellos aquí no es un verbo, sino que están modificando un nombre. En este caso, están modificando el nombre acá, hombre, ¿verdad? Pero el nombre, decir hombre es un nombre común. Entonces, ¿qué es lo que hace que un nombre no sea común? Lo que hace o convierte a un nombre en algo propio o no común es un adjetivo. ¿Cuál es la función de un adjetivo? El adjetivo describe al nombre, ¿verdad? Yo podría decir, gato,
Pero gato es un nombre común, ¿verdad? Entonces, usted es animal, un animalito, un gato, pero ¿cómo es? ¿Es de raza? ¿Qué color es? Entonces, el nombre gato es un nombre común. ¿Qué lo hace más auténtico? ¿Qué lo puede describir? Un adjetivo. Si yo digo gato negro, inmediatamente viene a su cabecita una imagen más clara de ese nombre, ¿verdad? Porque el negro lo está describiendo. Entonces, negro ahí está haciendo la función de adjetivo. Está describiendo ese nombre. Entonces, lo mismo hacen estos participos aquí. Están funcionando como adjetivo. Aquí nos tenemos que olvidar de un verbo en continuo, ¿verdad? Aunque realmente sí lo es, ¿verdad? Solo que el presente continuo nosotros decimos, ah, tiene que llevar el verbo to be, he's the man that is talking to Liz, y empezamos a armar la estructura. En este caso, no es necesario ponerle el verbo to be ni otra preposición, sino que podemos simplemente usar el verbo con el ing, que en esta estructura le llaman participles. Si ven aquí, la pregunta es, ¿quién es Raúl? Who is Raúl? Pero no puedo decir solo, ah, es el hombre, porque tal vez hay muchos hombres ahí, ¿verdad? Entonces, por eso estoy preguntando, ¿quién es Raúl? Ah, he's the man wearing a green shirt. He's the one talking to Liz. Okay. Y también podemos utilizar preposiciones para describir un nombre. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿quién es Liz? Es la mujer, y aquí está la preposición, con cabello corto negro, with short black hair. She's the tall one in jeans. They are the people next to the window. They are the ones on the couch. Entonces, esas son las, eso es lo que básicamente podemos modificar un nombre, describirlo, hacerlo más específico utilizando participios y preposiciones. Teacher, ¿sí? What is the meaning couch? Couch es un sofá. Oh, okay. Uh-huh. Es lo mismo que sofa. You can say sofa and you can say coach. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, good question. Now, participles. Aquí les puse una pequeña descripción de a qué nos referimos con un participle. ¿Quién me ayuda a leer? Okay. Me, teacher. Okay, Oscar. Okay, participles. A participle is a verb that is used as an adjective and most often ends in ang or ed. The term verb indicates that a participle, like the other two kinds of verbs, is based on a verb and therefore expresses action or state of being. However, since they function as adjectives, participles modify nouns or pronouns. There are two types, yes, of participles: present participles and past participles. Present participles end in ang, and past participles end in ed. ENDTN or NNE. As in the words ask, eaten, saved, dealt, seen, and gone. Example, the crying baby had a wet diaper. Excellent. Thank you so much.
So, as you can see, es lo que les acabo de explicar, solo que un poco más ampliado. Y se los puse aquí en la presentación para que ya les quede ahí como referencia. Como decía en la presentación y en el video de la plataforma, un participle it's a verbal, es que se usa como adjetivo para describir un nombre. Usualmente, o lo más común es que terminen en ing o en ed. El termo verbal nos indica que un participio, como otros tipos, se basa en un verbo. La raíz es un verbo. Entonces, por lo tanto, expresa una acción o un estado. Como funciona como adjetivo, ellos modifican nombres o pronombres. Un pronombre como yo, tú, él, etcétera, o ya un nombre propio, ¿verdad? Y los dos tipos que existen es un participio presente y un participio pasado. En los presentes, como se fijaron en la presentación, la mayoría de ellos terminan en ing, porque estaban hablando de cosas que eran en tiempo presente. Por ejemplo, Liz es la mujer parada al lado de la ventana, ¿verdad? Liz is the woman standing next to the window. Entonces, te estamos representando algo que está en presente, ¿verdad? No sé si vamos bien hasta ahí. Yes. Luego, hay otros que terminan en ed, en dt, n, o ne. Como las palabras que están acá, eaten, said, dealt, seen, and gone. Y para eso sí nos va a estar sirviendo mucho la listita que les mandé de verbos. Y tienen un ejemplo aquí, the crying baby. Estamos describiendo el baby. And this is the participle. The crying baby had a wet diaper. ¿Sí? No sé si queda un poquito más ilustrada la idea de los participles. Let's see, yes. Mm-hmm. Let's say yes. Let's say yes. Okay. Teacher. Una pregunta. Sí. En el caso de que ha puesto ahí del bebé, primero va el verbo. El que sería el adjetivo. Okay. Okay, vamos a hacer unos par de ejemplos los vamos a hacer en español y luego en inglés, porque vamos a hay diferentes maneras de entender las cosas, ¿verdad? A alguien le puede funcionar más verlo en español y después al inglés y etcétera. Quiero ver. Ay. Dios, qué lento está esto. Ok. Let's see. Okay. Ok, yo podría decir mi hijo sería el nombre, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, mi hijo, y algo que describa en ese momento es el chico acostado en el sofá. Entonces, en español los participios son aquellos que terminan en ado, edo, ido. Ajá, como aquí en este ejemplo, el participio es acostado, ¿verdad? Esos son los que se les conocen como participios en presente.
Otra forma de expresar un participio que podría ser he comido pupusas por casi 3 veces a la semana, ¿ok? So, es el hado, edo, ido que le conocemos en español. Ese es el participio. Y como pueden ver, está describiendo a un nombre. Okay. En inglés sería así. My son is the boy. La raíz del verbo aquí es lay, que es como cuando uno ya se está postrado por ahí, ¿verdad? Y le agregamos el ing. Ok. Sí, aquí es con E. No sé si quedó un poco más mejor explicado. Teacher, entonces digamos que con respecto a estos verbos que es del participio, no van a terminar como los otros verbos, ¿verdad? Que totalmente cambia, sino que solamente se le agrega el ing con respecto a las reglas, ¿verdad? Que acabamos de ver. Y algunas veces puede terminar, porque decía que también pueden expresar, terminar en pasa, con ED, con EN y así, ¿verdad? The. Así como la lista que nos dio ahora. Pero ¿cómo podemos tener una diferencia, teacher, con respecto al pasado participio a esto? Porque va a depender, por ejemplo, si estoy hablando de, como dice, se refieren a un estado, ¿verdad? Puede ser que estemos hablando de algo, de un estado en el presente o de un estado en el pasado. Por ejemplo, aquí le estoy hablando de algo que ya pasó. The big piece of cake was eaten by the birthday boy. So, aquí está terminando en EN, ¿verdad? Se está refiriendo a algo, a un estado o algo del pasado, ¿verdad? Entonces, si es algo que está sucediendo en el momento, en el presente, en el momento que estamos, entonces ahí es donde la mayoría se usa el ing, como decía en la presentación. Ah, ok. Thank you. Uh-huh. Entonces, ahí es donde va a haber una diferencia en cómo terminar, ¿verdad? Aquí nos dice que hay dos tipos, el presente participio y el pasado participio. Cuando es un presente participio, terminan en ing. El presente participio lo ocupo para algo que está, algo que ese estado es de algo que estamos viviendo, ¿verdad? Para eso, entonces son los que terminan ahí. Los que ya pasaron, los que entonces terminan, tienen estas terminaciones que están acá, algo que ya sucedió, le estoy contando, pero no lo estoy viendo en el momento. Entonces, esa es la diferencia de ambos. Entonces, si queda un poquito más clarito. Este es un tema nuevo. Si ya por lo menos agarraron la idea, es un buen inicio, es una buena señal. Y eso lo vamos a estar practicando. Y este es ya como en resumen todo lo que decía en la diapositiva anterior. A participle is a verbal ending in ing for present or ed, end, tn, or an e for past. That functions as an adjective modifying a noun or pronoun. Esta es la misma verborrea de la diapositiva anterior, pero está más simplificado.
como les digo, trato de hacerlo de varias maneras porque en 30 personas todos tienen diferentes tipos de aprendizaje. Entonces esto está más simplificado. En palabras simples, un participio modifica un nombre y hay en presente los que terminan en ing, y si es in the past, son estas terminaciones las que van a ver básicamente. Y funciona como adjetivo, no principalmente como verbo, sino que la función principal es adjetivo, modificando un nombre o pronombre. Y pues luego tienen lo que vieron acá, y me enfoqué más en esto porque es lo más difícil. Las prepositions ya las conocen, yo creo que no tendrían problemas en usar esto. Entonces tenemos el ejercicio acá. Rewrite these statements. Rewrite these statements using modifiers with participles or prepositions. Pueden usar participles or prepositions. So you see here, Clark is the tall guy. He is wearing a button-down shirt and cargo pants. Okay, y aquí lo tenemos escrito. Clark is the tall guy wearing. Le quitamos el he is. Porque ya tenemos acá que es un chico. Ya tenemos el verbo. So, this is like not necessary. El he is. Y luego va casi todo lo mismo. Solo omitimos el he is. Y dejamos el wearing. Porque este es un presente continuo. Aquí ya solo está describiendo este noun. ¿Sí? It's really simple. Vamos a ver, permítanme que vi una lucecita anaranjada pispileando. Pero no me muestra el chat porque estoy compartiendo pantalla. Ok, ahorita les explico. Aquí ya no es necesario escribir otro verbo en la oración. De hecho, tenemos el verbo de estar. Como dicen los participios, describen un estado, ¿verdad? Entonces, como describen un estado, siempre tenemos acá el verbo cero estar. Si se fijan, todas las oraciones tienen el verbo cero estar, pero no podemos utilizar otro verbo. En un present participle, vamos a utilizar el verbo to be, de cero estar. Igual lo mismo si es un pasado participio, entonces sería was o were. Y los verbos irían con las terminaciones ed, bueno, los ad, los que estarían funcionando como participio, ¿verdad? Entonces, sí, no vamos a incluir otro verbo más que el cero estar. Si es un present participle, va a ir am, is o are. Y si es un past participle, va a ir was and were. Y luego el modificador, ¿verdad? Que si es present, si es un present participle, va a ir con ing. Y si es un past participle, va a ir con las terminaciones que ya habíamos visto en las diapositivas. Muy buena pregunta. No sé si quedó claro. Por ejemplo, la número uno, si fuera pasado participio, sería Clark was the tall guy wearing a button down shirt and cargo pants. Ok. Ahí sería como ¿qué sería? Aseveración, no es una pregunta, es una aseveración. A ver, nosotros tenemos el verbo saltar. Saltar, si es participio presente, entonces sería saltando. Y si es pasado, saltó. Es correcto, ¿verdad? Solo que en inglés ya es, si es participio presente, saltando sería jumping.
Y si he referido al participio pasado, sería que jump. Sí, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Ok, listo. O que saltó. Saltó, que sería. O que en... había saltado. Ajá, había saltado. Y había saltado, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo se dice? Had jumped. Ok, perfecto. Ajá, cuando gracias. Son los, ajá, mañana vamos a ver la, o creo que lo vamos, no creo que lo veamos ahora, porque si ya, no quiero correr y de todos modos nos queda una semana para hacer, bueno, aquí les tenía ya lo del present perfect, ya lo estaba preparando para mañana, y ahí van a ver la estructura del present perfect, siempre lleva el have o el has. Si es pasado, lo trasladamos a had, pero siempre va a llevar ese auxiliar. Mañana vamos a ir un poquito más hondo en eso. Teacher. ¿Sí? I have a little question here. The big piece of cake was eaten by the boy. Well, in this case, was eaten by is like pasivo. Yes. Right? El pasivo entonces podríamos decir que ahora se llama pasado participio. Ajá, y estamos especificando quién fue el autor, ¿verdad? En ese caso siempre vamos by tal persona. Oh, yeah, that's it. Thank you. Okay. And okay, let's move and complete this statements. We have the first one as an example. Yes. I'll give you some minutes for you to complete and rewrite the statements using just a modifier. You can follow the example in the number one. Yeah. You can complete the other four. Stephanie. Okay, let's listen a volunteer for number two. Me? Yes? Adam and Luis are the good looking couple talking to Tom.
talking to Tom. Yes, you omitted that they are. Excellent, excellent. Very good job. Thank you so much, Roberto. Number three, volunteer. Me, teacher. Okay, Sandra. Again? No, que lo haga ahí. Okay. Me. Yes, do it. Okay, thanks. Line is the young girl in the stripper t-shirt and blue jeans. Okay, so you omitted the she, right? She, yes. Excellent, she. Excellent. Ya no es necesario el she is. Just the preposition and the participle here. Very good. Number four, volunteer. Me, teacher. Very good. It's okay, Sandra. Okay, Marjorie tiene la cuatro y Sandra la cinco. Okay, that's mine. Right. Jessica is the attractive woman sitting to the left at, of Antonio. Excellent. Very nice job. And finally, number five, Sandra. Yes, AJ is the serious-looking boy playing a video game. Excellent. Con estos ejemplos se dieron cuenta que se escucha como ya un inglés más avanzado. El usar esta función de estos modificadores nos permite omitir este sujeto y este verbo otra vez. Entonces, a veces me preguntan, ¿y ahí por qué se puede decir con el with, con el that, sin el what? ¿Por qué? Entonces, estas, a veces es como que decirle, ah, porque fíjese que los participios que no sé qué, que no sé cuánto, ahora ya lo saben ustedes, porque está bien de las dos maneras, está correcto, pero la segunda ya es un nivel más avanzado de inglés. Y esto es, en americano así suenan, como estos ejemplos con modifiers with participles. Eso les va a servir mucho en esto. Y como si ustedes recuerdan al principio, ¿verdad? Ahorita han hecho un excelente trabajo, han podido desarrollar bien los ejercicios. Y esto, ¿se acuerdan cuántos módulos vieron el presente simple y el verbo to be? ¿Sí se acuerdan o no? I don't remember. Well, I remember all I learned. But, pero no lo vieron solo una vez, ¿verdad? El tema y murió. Y, no, o sea, no. Es repetitivo. Solo que cambiaron como el contexto, ¿verdad? Pero sí es repetitivo. Así que ahorita ya por lo menos se llevan idea, pudieron hacer bien el ejercicio. Y es un tema que sí les va a abonar mucho. Entonces, como vamos bien, con los temas, vamos a hacer un repaso y en el repaso me voy a encargar de brindarles material adicional y ejercicios para que sigan practicando este tema. ¿Les parece? Mm-hmm. Yes, teacher. Okay. Yes, perfect. Teacher. Thank you. Okay, so before something else happened, I'm going to check attendance. Teacher, yesterday I had a problem with my internet. I did not the person in the assistant. Sí, pero hoy, como siempre, revisamos y actualizamos ahora antes de la clase. Lo volví a actualizar y ahí está, sale presente. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Let me share my, quizás no abrí este document. Y tarda un poquito. Thank you.
solamente tres personas y eso me hace sentir muy bien porque son un grupo muy dedicado, muy constante. Solamente tres personas faltaron, entonces yo noté que tres faltaban y así modificamos y actualizamos ahora. Y ya el personal administrativo había actualizado también las listas y pude comparar que estábamos iguales. Y ahí estaba Marjorie presente. Ok. Ok, y pues me alegra mucho saber de que estas clases están teniendo efectos. Yes. Congratulations, Elizabeth Gutiérrez. Y estos son productos, son, wow. Sí, se mira, son las personas, este grupo es bien constante, siempre son las mismas caritas, las mismas personas, y me da gusto ver que ya pues a este nivel ya se les va a ir facilitando un poco más, ¿verdad? Un mejor chance, pero sí depende mucho de la constancia, entonces sí, estamos pendientes siempre. Entonces, igual, de repente no veo a alguien en la lista y yo, no, cómo no, pero sí vino. Entonces, eso también ayuda y hace más fácil el trabajo. Y así de que ahí había estado Marjorie. Thank you, teacher. Y se ve el progreso de todos y me alegra mucho porque sí, han mejorado un montón. Y en las primeras clases ni querían hablar. Como costado. Y van avanzando en los temas y se fijan. Y ese tema me gusta, es muy bonito porque el inglés suena mucho así. Con este tema se aplica mucho. Así que lo vamos a repasar en el final. Vamos a volverlo a ver y a ejercitarlo un poco más. Ahorita fueron unos cuantos ejercicios, pero pues lo que es este tema en específico y el present perfect lo vamos a hacer review en la última clase. Ya solo nos queda la otra semana y eso es importante. También quería recordarles que mañana vamos a actualizar las notas. Entonces tienen que estar con el avance mínimo sección 4 terminada y la mayoría van bien. Son poquititos los que se van quedando atrás con el avance de los ejercicios. Es importante que para mañana, si pueden quedarse después de la clase trabajando en la plataforma, a manera de tener completa la sección 1, 2, 3, el midterm y la sección 4, sería pues mucho que mejor que se aseguren de que todo esté completo, porque mañana vamos a actualizar las notas de ustedes. Lo que se ve en la plataforma, nosotros tenemos que meterlo en un Excel y luego pues eso es lo que también lo audita INSAFOR. Porque para ellos es más fácil así ver el Excel ya con todos que ir participante por participante. Entonces, nos exigen que estemos actualizando lo que usted ha hecho en la plataforma. Oscar, ¿levantó la manita? Sí, solo para, perdón que retrocede un poquitito, pero para tratar de no irme con la duda nada más. En el punto 4, ordinariamente, si nosotros queremos hacer una traducción de el rewrite statement using modifiers with participles or preposition. Dice la 4, Jessica es una mujer atractiva. Ella está sentándose o sentada, hola, o sentándose quizás, sentada a la izquierda de Antonio. Si yo quisiera hacer una traducción de esto, si me contratan así como acaban de contratar a Elizabeth, para hacer una traducción de esto, vamos a suponer que es así, ¿verdad? Yo diría que sí, ella está sentándose a la izquierda de... ¿No? Sentada. Ahora bien, si le quitamos... está sentada, ¿verdad? Sí, okay. Acuérdense que perfecto, los participios son, como les decía, el ado, edo, ido, en este caso sentada, okay, ¿verdad? Ok, ahora si le quito el cheese, entonces, ¿cómo sonaría la traducción? Así, sentada. Jessica, esta mujer sentada, está... no, quítale el cero estar, porque el cero estar, como está en la oración principal, es uh-huh, porque es un presente continuo. El presente continuo se omite cuando usamos un participio, entonces ya no decimos cero estar, sino que es la mujer sentada a la parte de la ventana, por ejemplo.
Ah, en este caso, la traducción de la 4 sería ya con este modificador. Uh-huh. ¿Cómo lo traduzco? Ya así como lo estuvieron diciendo para poder dar la respuesta. Alguien dio yo creo que la 4, no sé a quién le tocó, pero ¿cómo se traduciría ya con la respuesta? Uh-huh. Vaya, les estoy compartiendo la pantalla porque sí. Así es más fácil que estar en el aire imaginando. Vaya, ay, Jessica, es. Aquí está el cero estar, que ese no lo podemos omitir, ¿verdad? Jessica es la mujer atractiva, aquí hay un punto. Ajá. Entonces ahí voy a hacer otra oración. Esta oración está en presente continuo. Ella está, she is, ella está sentada en, o es la que está, en este momento se está sentando, ¿verdad? Está, permanece ahí. Ajá. Ajá. A la left, yes, izquierda. Izquierda. Izquierda de Antonio, ¿verdad? Ajá. Entonces, si se da cuenta para hacerlo, cuando modificamos, se hace una sola oración, no tengo puntos dividiendo. Entonces, para hacer ese efecto, voy a omitir este sujeto, porque ya lo tengo aquí, Jessica. Entonces, no, como ya lo tengo aquí, aquí simplemente se está repitiendo porque es una oración nueva. Entonces, como es una oración nueva, la oración nueva tiene que llevar sujeto, verbo y todo el relajo. Entonces, pero si lo hago una sola, aquí tengo ya el sujeto, entonces lo puedo omitir aquí. Ya tengo el is, entonces no lo necesito aquí. Ok. Entonces, este ya no me funciona como ando, sino que como aldo, sentada. Ajá. Porque es mujer, ¿verdad? Si fuera hombre, sería el sentado. Ok, ya lo tengo. Perfecto. Teacher, pase lista, porfis. Pase lista. Perdón, sí, ahorita. Y que ya se va terminando. Sí, ya se va a terminar y ahorita pues se siente que puede pasar algo. Uy, no. Natalia, así con calor, ya más noche, ya me va a llover por acá. No sé cómo están los demás ahorita con la lluvia, pero pues aquí ya viene cerca. Adriana Ernesto. Present, teacher. Muy bien. Ana Yancy. I'm here, teacher. Cándida. Cándida Janet. Cándida Janet, creo que no está ahora. No la he visto, no recuerdo. Cándida Janet. Ok. Cecilia Elizabeth. Thank you. Claudia Patricia. I am here, teacher. Diego Arturo. I am here, teacher. Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. Evelyn Liliana. Ella siempre participa y ahora no recuerdo haberla visto por ahí, así es que. ¿Será que le pasó algo? Bueno, ok. Evelyn Mariela. Ismael Eliseo. Present, teacher. Present. Ok, thank you. Jerry Alejandro. Present, teacher. Joana Celina. I'm here, teacher. Joaquín Ramírez. Present, teacher. Jonathan Isaac. I'm here. José Manuel. Present. Judith El Carmen. Present, teacher. Liliana Margarita. Present, teacher. María Azucena. Present, teacher. Marjorie Vanessa. Present. Mélida Rebeca. Present. Natalie Emperatriz. Natalie Emperatriz. Present. Okay. Oscar René.
Present. Arely Guevara. Okay, Arely is not here. Roberto Adonai. Present, teacher. Roberto Carlos. I'm here, teacher. Rómulo Edgardo. Here, teacher. Sandra Araceli. Present, teacher. Stephanie Roxana. Stephanie Roxana. Jessica Arely. Present, miss. Okay, thank you so much. Let's see, I have four here. Okay. Okay, so yo creo que la pregunta de Oscar también nos ayudó a ilustrar mejor y por eso es que no se queden con la duda porque así como hizo él, pues nos rebuscamos por explicar de otra manera para ver si de otra manera es más claro y tal vez ahí, así como a Oscar le quedó más claro, a otros del grupo también, ¿verdad? Entonces siempre pregunten, no se queden con las dudas. ¿Alguien me habló por ahí? Sí, no me mencionó. Jorge Jule. Déjeme revisar. Pero fíjese que sí le puse que ahí está. a veces okay, sí. Está bien. Es que lo vi por ahí, estaba con la cámara apagada, pero de repente lo vi y vi al lado también de los participantes y ahí aparecía. So, I don't know. Ah, bueno, ya me ubico. Sí. Sí, a veces sí. También eso nos facilita ubicarlos más rapidito, el que estén constantes, vea. A veces son problemas de audio y se quedan preocupados y escriben más noches. No me entiendes que no me oyó y que yo le respondía y que no sé qué. Pero sí, también eso ayuda a que estén constantes. A veces uno ve así, pero sí, ya lo escuché, participó y se nos van quedando también. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ya no pudimos continuar con lo del Present Perfect, pero la idea no es ir corriendo a cubrir los temas, sino que a que por lo menos les queden más claras las ideas de cada tema y creo que sí lo hicimos en esta sección, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta antes de que finalicemos? Everything is okay. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Vaya. Okay. All right, so thank you for joining today's section. Congratulations, Elizabeth. We are happy for you. And see you tomorrow, guys. Try to complete the platform. See you tomorrow. Okay, see you bye. Tomorrow, teacher. Bye. God bless you. Good night, teacher. God bless you, everybody.